Good evening, guys. Buenas noches. Good evening, Good teacher. evening. Good evening. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Qué tal el lunes? ¿Pesado? Rain? It's raining? Yes. Here is pretty Yes. hot. Here, the weather, oh my gosh, it's terrible. I'm sweating literally. It's terrible. I mean, it's pretty hot, but in the morning it was kind of cold, but right now it's horrible. Créanme, el clima está tan caliente aquí y no le doy indicio de que llueva, así que voy a llorar. But otherwise, good. En lo que cabe, todo está nice. Oh, Oh, teacher. what? Happy birthday, Thank atrasado. you. Gracias. Ah, Gracias. mira, pues. Sí. Bueno, de regalo no vamos a tener clase ahora, De regalo en este sorpresa. momento vamos a suspender la clase. No, es, ay Dios, chicos. No. El mejor regalo es que les voy a, van a hacer la tarea que les voy a dar, of course. Yes, thank you. Gracias, gracias ahí. Igual a los que me escribieron, gracias. Ahí me di cuenta que me han mandado mensajito algunos. So, thank you. Okay, chiquillos, bien, a mí sabe que andamos, bueno, yo ando de buenos ánimos, por lo mismo, ando ánimos, ya me van a traer búfalo, así que estoy emocionada. So, guys, today we are going to start a new unit, a new vocabulary, new grammar. Quiero decirles, chicos, que esta semana relativamente la van a sentir muy, muy tranquila, puesto que en sí no hay un tema gramatical. Es casi que un tema de, bueno, creo que ya medio hojearon la plataforma. Son prepositions, llevan también lo que viene siendo, llevan directions. Basically, the whole thing is about talking places, things, and giving directions. Ese es el tema en general de la unidad. Le voy a compartir la pantalla y le voy a explicar un poquito antes de comenzar. So, during this unit, guys, we are going to talk about, well, the name is You Can Miss It, but it's going to be pretty basically about vocabulary, places, and things, okay? So, con ese tema comenzamos, de hecho, vamos a ver los compound nouns, que son super easy. Vamos a ver also prepositions of place. We will have also directions in conversation, like, is it far from here? And it's going to be a reading. So, during the whole week, it's going to be pretty much practice, okay? Entonces, hoy sí, esta semana van a sentirla mucho más tranquila en cuestión de contenido, pero la van a sentir un poquito más pesada en cuestión de práctica, okay? Porque vamos a utilizar más de la mitad de la clase en pura práctica. Vamos a hacer ejercicios de práctica y vamos a hacer siempre los breakout rooms with activities, okay? So, les quería aclarar eso, chicos, porque sí van a sentir un poquito el cambio, okay? Por el tipo de contenido que es. Permítanme, chicos. Ok, ¿estamos bien hasta ahí? Está súper pequeño. Yes, ok. Sí, me ayudan con la cámara, chicos, los que no la tienen, por fin. Gracias. Ok, guys. So, the first part of this, it's a word power. There are some activities here and some places. So, here we have a bank, drugstore, post office. You have gas station, restaurant, bookstore, department store, and supermarket. Okay, esos son relativamente los lugares que tenemos. So, tenemos un bank, que creo que eso estamos bien con la definición. Yes, with a bank. Permítanme un segundo, chicos. Perdón, chicos. Okay. So again, regarding the bank, that is, right? Later, the drugstore. Who can tell me what is a drugstore? Farmacia. Una farmacia. Good. Later, you have a post office. What is a post office? Correo, Como el librería. correo. Como el correo, correcto. Later, you have a gas station. We know that one, Gasolinera. right? Pretty good. Permítanme. We have the gas station, which is basically that. Later, you get the restaurant. I think that is clear to you. You have a bookstore. What is a bookstore? Librería. Librería. Amazing.
Department store. What is a department store? Super. No, that is a supermarket. Un department store is the same as Simán, Sears, Macy's, those things. Okay? Y luego tenemos el supermarket, que es relativamente pues el supermercado. So, guys, tenemos estos lugares, pero yo sé que hay más lugares en los cuales podemos desarrollar actividades. Sin embargo, ¿qué actividades podemos hacer en estos lugares? ¿Ok? Les voy a dar 5 minutos para que me escriban qué una actividad por lugar, una cosa que podemos hacer en cada lugar. Que me lo escriban y me lo tengan ahí. No lo vamos a poner en el chat porque lo vamos a compartir. So, I want at least one activity. For example, what can you do in the bank? ¿Qué podemos hacer en el banco? En el banco, I can pay, I don't know, anda, right? I can pay, digo, I can do this, I can do that. Lo que quieran, pero son actividades, al menos una actividad en cada uno de estos lugares. ¿Está claro? ¿Sí? Yes? Good. Chicos, yes. Con la cámara me van ayudando, porfi. Brenda, Lupita, Roberto, Dani, Griselda. Cele, thank you. Jocelyn, thank you. Chicas. Tell me. Fíjense que acá está lloviendo y por rato escucho como cortado. Ok, cuando okay. La apago, pero okay. Voy a tratar de tener sentido. Ok, ok, tranquila. Lo que pasa es que no me habían reportado, entonces por eso hay de algunos que no sé, right? Pero thank you. Lupita, chao. Por un momento voy a estar apagando la cámara okay. Porque la conexión está muy mala por okay. La lluvia. Sí, solo avísenme, ok? Cuando pase así, avísenme, ¿sí? Hazel, tell me. Aquí también está lloviendo fuerte, pero también quería preguntarle cómo se dice recibo en inglés. Permitime, porque no es un receipt. Oh, serían bills. Sorry, bills. Porque son cosas que hay que pagar, ¿verdad? For example, electricity bill, water bill, eso sería bill, or bills, si son bastantes. Ahí te lo puse en el chat. Ok, para los que van ingresando, chicos, me tienen que hacer una actividad, me tienen que escribir al menos una actividad por cada lugar. Tienen 5 minutitos, pero no la van a poner en el chat, ¿ok? Chicos, permítanme, voy a apagar la cámara un segundo, perdón. Nuria, tell me. Mayeli, ¿me levantaste la manita? Sí. Se te está cortando horrible. Si quieres, tranquila, con la cámara apagada, ¿ok? Y cualquier cosa, repórtenme en el grupo. Porfa, en el de chat. Keep working, guys, please. Anyone is already done? ¿Ya terminaron? No? Okay. No. Okay, good. Thank you. Teacher, ¿cómo es la actividad que dijo que íbamos a hacer? Es que no la escuché muy bien porque okay. La señal está bien. Van a escribirme una activity que realizamos en cada uno de estos lugares, una actividad por cada lugar. En el banco, una actividad que podamos hacer, en una drugstore, una actividad. ¿Sí? Gracias. Welcome.
Teacher. Sorry, tell me. How I say combustible in English? Gas. Same as gas. Gas. Okay. Thank you. Good. ¿Alguien ya terminó? No? Okay, I assume. Asumo que no haya terminado bien. Teacher, ya no vi la lámina. Permítame un segundo, chicos, que pensé que ya la habían copiado. Take a screenshot, please, guys, because I have to get the other activity for you. Me avisan cuando le hayan tomado el screenshot, please. ¿Ya le tomaron? ¿Sí? ¿Todos? ¿Todos ya lo tienen? Ok. Sorry, guys. Que así en eso avanzo a buscarle la activity porque el internet está horrible. Ok, chicos, ¿ya están listos? Good. Let's start with Majo. ¿Por qué? Permítanme. Ok. Vaya rapidito. I can pay the college in the a bank. I can buy the medicine in the drugstore. I can send cards in the post office. I can buy gas in the gas station. I can buy desserts in the restaurant. I can buy my favorite book in the bookstore. I can buy gift for my sister in the department store. I can buy ¿qué puse aquí? ¿Cómo se dice fruta? Fruit. In the supermarket. Finish. Okay. Perfect, Majo. Pretty good job. Thank you. Majo, choose a person, please. Elige una persona. A ver. Sandra. Sandra, let's go. Solo tres he hecho porque no me había podido conectar. No sé si. Okay, okay, tell me the three. Saving money in the bank. Buy medicine in the drugstore. I send mail to my family in the post office. Pretty good. Thank you, Sandra. Choose a person, please. Who? Again, please. You're muted. Betsaida. Betsaida. Okay. I pay my university in the bank.
I can buy chocolate in the supermarket. We are eating in the restaurant. I can read my favorite book in the bookstore. I can pay bills in the drugstore. I can buy gas for my car in the gas station. I can buy many things in the department store. I can send a card to my grandmother in the post office. And I can drink my favorite coffee in the coffee shop. Amazing. Thank you, Betsaida. Pretty good examples, okay? Pretty good. I like it. Thank you. Choose another person, please. Elige otra persona, please. Selena. Who? Selena. Selena can participate. Another one. Hilma. Hilma, let's go. I can buy internet in a bank. I can buy drugs in a drugstore. I can send a letter in a post office. I can buy gas to my car in a gas station. I can eat a lunch in a restaurant. I can buy books in a bookstore. I can buy furniture in a department store. I can buy vegetables in a supermarket. Okay, thank you, Hilma. Pretty good. Thank you. Okay, guys, pretty good. So, I think that everybody is clear with those places y algunas actividades que podemos hacer, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? Sí, yo tengo una duda. Tell me. Porque en los ejercicios de la plataforma mencionan como, como por ejemplo, I can pay the college in the, y luego dicen a bank. O sea, ¿esa a es correcta o...? O sea, ¿se agrega siempre? ¿O yo le estoy diciendo mal? ¿O yo le entendí mal? Ok, ¿cuál ejercicio es? Ese que acabamos de hacer. Ah, ok, ok. Got it, got it. Ok. Este, por ejemplo, no sé si le escribo acá la oración como para que me entienda mejor. Uh-huh. Ok, como que yo diga. Entonces, por ejemplo, esa A que va antes de el lugar, ¿es correcta o yo le estoy poniendo de más? Oh, es así. Mira, hay dos opciones. La puedes poner, I can buy medicine in the drugstore o in a drugstore. Las dos son prepositions, son artículos. Entonces puedes usar una o la otra, más no las dos. Una. Entonces, acá mi oración está mal, digamos. Acá tendrías que quitarle la A o la D, cualquiera de los dos. Ah, ok. Sería, okay, por gracias. Ejemplo, te podría quedar, I can buy medicine in a drugstore. I can buy the medicine in the drugstore. Cualquiera de esas dos. De esas dos, okay, maneras. Ok, gracias. Welcome. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, chicos? Everybody's clear? Ok. Quiero que, por favor, en este momento, manden al grupo de WhatsApp la actividad que acaban de hacer, please. Everybody. I want you to send me the picture. Ok. Bien. Y en este momento, chicos, en todo lo que la mandan, les voy a poner otra vez la pantalla.
Okay, guys, thank you for sending that. Gracias. Bien, ya lo voy a revisar. All right, guys, perfect. So, to continue working on this, vamos a ver ahorita un video en el cual el video relativamente, algunos menos así vieron un programa que se llamaba Sonia entre Estrellas. ¿Alguien lo logró ver? Ok, bueno. Hay un sketch en el cual... No, mijo, usted lo vio porque tenía 20 años. Sí, puede ser 21. puede ser que sí, ¿verdad? But actually, they have a sketch, and the sketch is in a supermarket. It's a situation, and they're making fun of it. Están riéndose de una situación de supermercado. Entonces, la frase que ellas usan es check it out, que es como chequealo esto. Cuando pasas y son el pip, that is. So, I'm going to play the video. Pay attention. We're going to do a discussion about the video, and later, an activity. Como les dije al principio, para los que no estaban, esta semana es súper tranquila por el tipo de temas que tenemos. Entonces es mucha más práctica de lo usual. Ok, ahorita esta semana es pure speaking. Ok, I'm going to put here. Please, guys, try to pay attention. Por fin. Solo me dicen si abre la pantalla, please. El internet creo que está mal. No la ven todavía, ¿verdad? ¿Ya? Yes? Sí, ya se ve. Ok, perfecto. No reproduce todavía, dicho. Yes, uh-huh. Permítame, escuchan esto. So check it out. Yesterday I got a manicure. Check it out. ¿Claro? Ok. Yes. Please try to pay attention and get as much information as we can. Manicure, check it out. Ew, check this out. Check you out. Right? Excuse me, can you check me out? Sure. Check out his vest. His vest? Check out his boot. His boots? Check out his hair. Yeah, I'm right here. I want you to check out my items, all right? Check out your items. Check out his attitude. His attitude. Check out his breath. You know what? Forget it. Excuse me, how about checking out my groceries? Sure. Check out his cereal. Check out his tuna panini. All right, drop the panini and give me all your money. Check out greedy panini guy. Check out his finger in his jacket. Check out his jacket. Check out my jacket. Oh my gosh, check it out. I have the same jacket. I'm trying to rob you here. Check out Mr. Pushy. Check out Mr. Pushy's pants. His pants. Check out Mr. Pushy's... Forget it. Check it out. He was kind of cute. Check you out. He was a robber. Not a good one. Right? Maybe he'll come back tomorrow. Ooh, and then we can recheck him out. Check out Dan. Check out Dan. We're the best of friends with the worst of twos. We're the check it out girls and the check it out for you. Check it out. Okay. That's it. What is the video about, guys? What you got from the video? ¿Qué lograron entender del video? Yo logré entender que cuando pasó el primer tipo, el morenito, o sea, le estaban literalmente chequeando todo de pie a cabeza. Uh-huh. ¿Qué más? La vestimenta, dicho. Ajá, ¿qué pasó ahí? Estaban como chequeándole. Le decía, que la chaqueta, que es, digamos, algún artículo, le decía que como que lo chequeara. Amazing. What else? ¿Qué más agarraron? Todas las acciones y todas las características físicas le chequeaban. Yes, a las personas. They weren't, well, the people wanted them to check the food, right? Or the items, the grocery things, las cosas del mercado. Porque ellos querían chequearme, pero o sea, lo del mercado, right? Y ellas se pusieron a criticarlos. That is a typical situation in a supermarket, yes or no? Typical? Normal? Yes or no? No. Yes. Imagínense que la cajera aquí nos venga a decir a chequearnos, vea. Good. Guys, ahora, esta es una situation que pudieron ver en lo que era un supermercado. Sin embargo, chicos, ahora les quiero preguntar, ¿quién de aquí ha visto la serie Friends? ¿Friends? ¿Es así? ¿Todos? La mayoría. Amigos, right?
La serie, mi. La serie, Friends? Yes? Okay, yeah, actually, it's my favorite series from all the times. Esa es mi serie favorita. Entonces, les voy a poner un video. Permítame, chicos, les voy a poner la cámara un segundo porque se me están trabando horrible. Okay, ¿sí me escuchan bien? Okay. So, guys, les voy a poner un video de una situación que se da en un capítulo de Friends en un restaurant, que es otro lugar de los que acabamos de ver. Y vamos a igual ver esto y a discutirlo. Entonces, permítanme. Solo que pase el anuncio de YouTube, guys. Añade una cucharadita al ras de maicena por cada huevo. Mézclalo hasta diluirlo muy bien para que te queden más suaves, esponjosos e infladitos. ¡Cebonladitos! Ignore that. ¿Escuchan eso? Anybody else feel like they just gave birth to an alien? Yes. Good. So I'm going to play it again to you. Pay attention, please. Whoa! Does anybody else feel like they just gave birth to an alien? Yes. No. No. K plus tip divided by six. And everyone owes 28 bucks. Okay. Everyone? Yeah. Oh. You're right. I'm sorry. Thank you. It's Monica's big night. She shouldn't pay. Oh, thank you. So five of us is $33.50 apiece. No, no way. Sorry, not gonna happen. Whoa, whoa, prom night flashback. I'm sorry, Monica. I'm really happy you got promoted, but cold cucumber mush for 30-something bucks? No. Rachel just had that little salad, and Joey with his, like, teeny pizza. It's just... Okay, Phoebe. How about we'll each just pay for what we had, okay? It's no big deal. Not for you. All right, what's going on? Okay, look, you guys, I really don't want to get into this right now. I think it'll just make everybody uncomfortable. Oh, fine. Yeah. All right. Whoa, whoa, whoa. Yeah, what? You can tell us. Yeah, hey, hello, it's us, all right? We'll be fine. Yeah. Okay, we three feel like that sometimes you guys don't get that, we don't have as much money as you. I hear you. We can talk about that. Well, then, let's... Well, I guess I just never think of money as an issue. That's because you have it. That's a good point. So, how come you guys haven't talked about this before? Because it's always something, you know, like with Monica's new job or the whole Ross's birthday hoopla. What? Whoa, hey, I don't want my birthday to be the source of any kind of negative... There's gonna be a hoopla? Basically, there's the thing, and then there's the stuff after the thing, and it's... If it makes anybody feel better, then we can just forget the thing, and we'll just do the gift. Gift? The thing's not the gift? Now, the thing was, we were going to go see Hootie and the Blowfish. Hootie and Omar, I can catch them on the radio. No, now I feel bad. You want to go to the concert, no, so... Look, hey, it's my birthday, and the important thing is that we all be together. All of us. Together. Not at the concert. Okay. Yeah. Thank you. Thanks. Yeah. All right, guys, perfect. What is the video about? Tell me. I pensé que era el video. Okay. What is the video about? Tell me, guys. Es sobre qué va a pagar. Ajá. ¿Qué más? Se estaban dividiendo la cuenta en partes iguales y unos habían consumido más que otros. Mhm.
¿Qué más pasó? Al parecer era el cumpleaños de Mónica, porque dijeron que la cuenta de ellas la iban a repartir entre ellas. What else? Bueno, no tenían para pagar la cuenta. Correcto. Guys, I want to ask you. Well, I'm going to tell you a little bit about what happened, okay? In that chapter, en ese capítulo, a Mónica le dan un ascenso en el trabajo. Y tres de ellos, Mónica, Ross y Chandler, ellos están ganando súper bien. Y por el otro lado están Phoebe, Rachel y Joey, que ellos no ganan bien. So, what they do is that they go to celebrate Mónica. And they ask for all the food. So, los que no tenían dinero pidieron menos porque pensaron que cada quien iba a pagar lo suyo. Pero lo que pasó es que se dividieron la cuenta por partes iguales. Y de paso, a ella no le hicieron pagar. Entonces se empezaron a pelear porque les decían de que uno no tenía suficiente dinero, por cómo se dividía en la cuenta, bla, 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 bla. That is the video about. I want to ask you, that happens in real life? That is a typical situation in a restaurant? Yes or no? Yes. Yes. Yes, right? Most of it? Yes. Yes. Sometimes, maybe you don't fight with the people, but it's uncomfortable. ¿Saben qué es uncomfortable? Incómodo. It's uncomfortable because you know that you don't have enough money, right? Ustedes saben que no andan suficiente dinero. Entonces dicen, ojalá que cada quien pague lo de cada quien y yo voy a pedir una soda. Ya, yeah, para ir, pero I don't have money. Right? So, we have different situations, guys. Pero, por un lado, tenemos la parte de una situación que sabemos que es casi que imposible que pase en un supermercado, porque una cajera no nos va a criticar ni nos va a chequear, pero por otro lado sí tenemos una situación real donde nos podemos pelear con nuestros amigos por la división de la cuenta en un restaurante. ¿Está claro hasta ahí? Good. Yes. Entonces, como tenemos los lugares ahorita, yo les voy a poner en breakout rooms y me van a crear una situación. A algunos les voy a decir una situación usual o una inusual. Y tiene que ser en ese lugar. Y la quiero creative, of course. So, it's going to be a lot of people. Solo voy a hacer cuatro teams. ¿Ok? En la sala número uno, bueno, ustedes se van a dar cuenta quiénes son los de la sala número uno. En la sala número uno, por ser los primeros, van a hacer una situación atípica, algo que casi no suceda, y la van a hacer en un hospital. Hospital, ¿ok? En un hospital. Permítanme, sorry, chicos, me salió goteo. Pero también cuenta los que no pueden participar. Sí, por eso los puse, son casi siete personas por grupo. Por eso. Sala número dos va a ser una situación típica, una situación normal. Y en esa situación va a ser en una school, en una escuela. Sala número tres, una situación atípica o anormal. Y en este caso, chicos, la situación que van a hacer va a ser en un drive-thru. ¿Saben qué es un drive-thru? Cuando van al automac and you order by your car, el autoservicio de un McDonald's, ¿ok? Y la sala número cuatro va a ser una situación típica, una situación normal, ¿sí, verdad? Ajá, yes, una normal situation y ustedes la van a hacer en una church, en una iglesia. Is it clear, everybody? Yes? Okay. Váyanse a los breakout rooms, chicos. En un ratito me meto con ustedes. Hello. Hello. Hello, Hello. ¿cuál era el que nos tocó, perdón? Es una situación atípica en un hospital. Vamos a hospital.
Podría ser una que no el doctor para atender. El, como el seguro social que no sirve. Este, suena muy atípico. Mucho. Yo por eso les digo, tarda. Como que un doctor no está para atender a un paciente. Puede ser algo atípico, aunque sea algo común. Ajá, pero ¿cuál es la parte creativa de eso? Porque como dijo, una situación atípica en un hospital y que sea creativo. Algo que no suceda. Yo creo que lo atípico vendría en la conversación, digo yo, pero si no, hay que buscar otro tema, algo atípico. Vale, este sería como más o menos para comenzar que hay un enfermo que llega al hospital y que no puede ser atendido rápidamente porque no hay un doctor, ¿verdad? No hay nada, no hay nadie que lo atienda. Ajá. ¿Y si traducimos la bilirrubina de Juan Luis Guerra? ¿Ya han escuchado esa canción? Sí. Ajá, él está en un hospital. Pero no hay bilirrubina. Ah, o sea, es que no hay nada en ese hospital. Ajá, no alcanza para bilirrubina. Sí, es cierto. Ajá, no, está bueno. Ajá, podríamos. Está buena la idea. Sí. Claro. Le voy a mandar la letra. Ajá, manden ahí la información para... Es la bilirrubina de Juan Licar. Ajá. Lo que no entendí es que si tenía que ser como una conversación. It can be a conversation, actually. It should be a conversation. Ah, sí, aquí está. Aquí estoy, lo que pasa es que tengo un problema, pero aquí estoy de metiche, yes. It has to be a conversation. Es como una conversación. Yes. Ajá. A situation. Oh. Yeah. Okay, good. Díganme, ¿en qué las ayudo? Es que, bueno, en específico, lo de la sala 2 no lo anotamos. Cabal, esa me faltó a mí. I think that was the school. Yo creo que era una escuela la de ustedes, ¿verdad? Situación normal, es lo que dijo, pero... Yes, normal. I think that it was the school, actually. Yo creo que sí era una escuela. Sí. Hagámoslo en una escuela, ¿ok? Está bien. Good. Y es una normal. Vaya, entonces decidamos qué situación normal le podemos poner. Los niños estudiando. Sí, estudiando o ya sea en un recreo, no sé. Compañera, se le escucha muy cortado. Es que ya empezó a ir. ¿Cómo vamos acá, chicas? ¿Vamos bien?
Good. Teacher, Tell me. entonces sería el diálogo, el cliente y el comprador, técnicamente lo que vamos a hacer. Yes, o sea, ustedes tienen que crear su audio, su, perdón, su diálogo. Ah, okay. Pero, o sea, como a ustedes les tocaba una típica, tiene que ser creative. Not creative, so if you want to include like 5 people, it's fine. Vamos a ir a la iglesia, se cantará y luego será la prédica. Esa es la primera situación. Después llevemos los niños a la escuela dominical, segunda situación. Después lo que mencionaron, ¿no? Les tocará hacer comida que se venderá el próximo domingo. Después haremos limpieza antes del servicio y lo último, y después del servicio habrá bautizo. Entonces, esas son unas actividades que... Pero entonces sí podríamos iniciar, como dice Wendy. Entonces, ¿bautizo o limpieza? Pero es que, yo digo que lleva... el inicio tú y lo mezclamos con lo de que decía José David. Es que primero lo que lleva el servicio, lo que no, lleva, sí, que sería cantar, la prédica, lleva a los niños y la el bautizo es lo último que diría. Después, cuando ya haya terminado, ya todos se reúnen para hacer el bautismo. No sé qué dicen. Sí, está bien. Lo que yo le entendí a la otra compañera es que empecemos con el saludo de Wendy, creo que fue que dijo. Y después vamos detallando todo lo que tú has dicho. Primero sería lo de lo que tocará hacer, la limpieza y todo eso. No. No. Ah, o sea, así como sí. Tú lo has detallado, yo siento que está bastante bien. Pero incluyamos en el saludo que ella dijo, buenas tardes o estimado hermanos, o no sé cómo fue que dijo. Como para introducir a la conversación. Ah, entonces sería, buenas tardes, vamos a ir a la iglesia, algo así. Ajá. Ella bueno. Ya tenía esa parte, pero no le puse atención exactamente qué dijo. No, sí está ahí para que me para diga. Que la repita. Más. Ahorita digámosle ya que está aquí. Ajá. Lo que mandó el... Ah, sí. ¿Me hablaron, chicos? No, okay. María, lo que mandó arriba es la respuesta. Ajá. Ah, vaya, vaya. Miss puede leer para escuchar la pronunciación. Okay, for sure. Mándenmelo. Ajá. Se lo voy a reenviar porque no sé si ve los yes. anteriores. Pero el primero sería como este que voy a enviar en este momento. Ok. Y el segundo sería... Ajá. Ok. Pero no tiene que ser largo, ¿verdad? I'm giving you a lot of time, so... No lo quiero tan corto. A ver. I got a fever the other day because of your love. Uh-huh. And I got injected multicolor serum and they took my radio... you can say x-ray instead of radiography. Okay.
And they took my x-ray. And I was diagnosticated. Diagnosticated with the love disease when they saw my heartbeat speeds. When they saw me, comma, their heartbeat speeds. He had a fever and tests, and he got more diseases. How can we do it? How can we do it? ¿A qué se refieren? ¿Cómo sería, cómo podemos hacer? What can we do? Mm-hmm. What can we do? Ahorita lo puse en el chat. Okay. Good. Mm-hmm. Guys, sorry que estoy con la cámara apagada, me estoy disculpando con todos, pero no sé si la vieron en el chat, pero soy que me inundo y se está super breaking up. Okay. So, but I'm here. Dando la clase. But I'm giving the class. Estoy dando la clase. Ok, sigan trabajando, chiquillos. Y no tiene que ser tan largo, pero tampoco tan corto. Ajá. Ok. Vaya, ese pedacito, no sé quién más. Entonces, ¿en español qué quiere decir usted, Mauricio? Solo para entenderle mejor. Sería ese, tuvo fiebre, hicieron exámenes y salieron más enfermedades. Lo que le decía, ¿cómo podemos hacer? Porque en este caso sería, como puso la Tish, what can we do? What can we do? Entonces sería... como decíamos, ¿qué procedimiento podemos hacer para tratar de emplear, de mejorarlo a la persona? De ahí no sé si se faltaría otro pedazo para poder más o menos finalizando ya. Ajá, vaya, se lo voy a poner así como dijo la teacher y dígamelo en español así como bien, para, es que no le escucha muy bien, así sería, ¿verdad? La oración ya modificada. Vaya, dígamelo en español, por favor. Vaya, sería tuvo fiebre y le hicieron exámenes, le salieron más enfermedad, ¿cómo podemos hacer? Ahí solo le cambiaríamos lo que decía how can we do. En vez de eso sería la palabra que la cambió la teacher, que era what can we do, ¿cómo podemos hacerlo? Entonces la respuesta podría ser no sé si los demás compañeros se van a integrar solo repasando, ¿cómo sería el orden? Yo iría primero, ¿verdad? Lo que le pregunto. Ajá, ahí, así como habíamos hecho al principio, yo creo que en medio cayó el saludo, ¿verdad? Sí, sí. Uy. Ajá, y donde dice hello, how... Ajá, de hello. Ajá. You told me that would go to hospital with it. They treat you. Sir. Hola, ¿cómo has estado? Me habías comentado que en el hospital, ¿cómo te trataron? De ahí sería lo que mandaron, ¿verdad? Que tiene. Le inyectaron. Anoten. ¿Cómo? Anoten. La segunda, anoten. Anoten. That's good. Uh-huh. Brother. Uh-huh. I can buy. Uh-huh. Arrangements. Arreglos, no sé cómo dice. Ya busco yo. Uh-huh. For the church. Para la iglesia. For the church. For the church. Okay. Uh-huh. Vaya, eso es todo. ¿El otro? Va. Ya voy a buscarlo bien. ¿Quién dice la otra parte? Yo lo puedo hacer solo. Dígamelo en español. Yo lo voy a traducir. Yo puedo hacer la comida. Ah,
Yo los voy a dar a vender mi comida, ¿no? Para no. Ah, que tú vas a hacer la comida para vender, puedes decir. Ajá, yo puedo hacer la comida Entonces para. hay que lo traduzca. Ajá. El Ajá, otro. Que lo traduzca. Dámelo a mí. El otro. Ahí. I can make. Chicos, solamente recuérdense que ustedes es un drive-thru de McDonald's, ¿verdad? No. No, ah, no. Teacher. Oh, yeah, yeah, sorry. Se me olvidó, perdón. Okay. I can make. Solo que ya me olvidó que escribí aquí. Yo creo que me estás diciendo el del compañero. I can make the food. Eso estoy viendo. Ajá. Quizás que el de limpieza. I can do the cleaning. The short. ¿Cómo? El de limpiar la iglesia. Ajá, I can do the cleaning. Es que aquí tenía dos veces. I can make food that sells to raise funds for the church. Este, vender la comida para recaudar fondos a la iglesia. Ah, ese sería el mismo, va. Ajá, es el que le toca a usted. Entonces faltaría uno. Pusiste el de I can serve the guests. El de que iba a servir a los invitados. No. Ese no. Ah, pues ese que sea el sexto. ¿Ese qué? Ese es el otro. El que te ¿Y hacía quién falta. Es el otro? No sé, ¿quién más nos falta? Yo lo voy a hacer. Ah, va. Ah, vale. Te lo. ¿Que se lo dicte o lo va a traducir? Nuria. En español. Ah, ¿sí? Entonces tú dices, entonces yo voy a servir a los invitados o algo así. ¿Cómo? Es que no se escucha bien por la lluvia. ¿Puedes repetírmelo, por favor? ¿Yo puedo ayudar a servir a los invitados? ¿Yo puedo ayudar a servir a los invitados? Ajá. Sí, bueno. ¿Y al final? ¿Quién falta? Ahora veo que somos siete. No sé quién falta. Ah, no, por la porque teacher. Creo que algunos están de oyentes. And now I'm here, guys, too. That is the reason why. Porque aquí estoy yo. Ah, teacher. Entonces, de teacher, habiéndolos. No es el problema. Entonces yo diría al final, digamos. ¿Cómo van aquí, chicos? Un poco perdido si traemos escrito en el chat las ideas, como la mayoría tenemos para la señal y ok. Le queda bien guardado, pero que le quede con, ajá, pero que le quede siempre con frijolita. Es que esa camisa, si usted se fija, viene como tirándole a vestido, así. Jennifer, you're not muted. Ajá, pero es que viene. Hey guys. Perfect, guys. Okay, let's go quickly, okay? Vamos con la sala número uno, please. Sala uno. Mauricio, está listo. Mauricio. Mauricio. Hello, hello.
¿Está listo para la conversación? Aquí estamos, yes. Bien, yo iniciaría. Hello, friend. Who have you been? You told me that you will go to the hospital. What did they treat you? I got my fever the other day because on your love, I got injected multicolor serum and the tox my radiographer and was diagnosed with low DC when they said my herbal speed. He had a fever and they did it, and he got more diseases. What can we do? She looked for a catheter and injects me your love as insulin. Eso es todo. Okay, me gustó okay. La idea, chicos, creativa. Ahí estamos. Right? It was creative, so pretty good job. And congratulations because you were checking the grammar. When I got into you were doing the grammar, so pretty good. Thank you. Okay. ¿Hay algún otro grupo que haya terminado, chicos? Porque sé que las otras salas sí tuvieron bastantes problemas con la conexión. Teacher, fíjese que yo no me pude unir a los grupos, no me dejaba unirme. Okay, Jenny, okay. See the recording later, please, okay? ¿La sala número 4 terminó? Yes, teacher. Okay, so let's go with you. Okay. Hello, God bless you, brothers. Are you invited to my son's baptism tomorrow? Okay, thanks. Hello, brothers. I can make flowers arrangement for the church. Hello, I can make the food for the church to raise funds. I can do the cleaning the church. Hi, I can help the serving food to the guests. Perfect, brothers. We are organized and see you tomorrow. See you tomorrow. Bye. That's it? Only that, teacher. Okay, sí, good. Yeah. A normal conversation in a church, right? Where everybody wants to join or everybody wants to help, right? Pretty good. Thank you. ¿Otro grupo, la sala 3 o la sala 2 terminaron? La sala 3 quizás, teacher. Okay, let's go with sala number 3. Niña Cele. Hola. Okay, comienzo yo. Good afternoon. Good afternoon. How can I help you? I got an order of tacos. Okay, meat or chicken? Of meat, please. But I want saying, will learn it, please. Okay, that's fine. We'll deliver it in a moment. Thank you. Thank you very much. Have a good. Okay, guys, pretty good. Thank you. La sala número 3 creo que fue la sala entonces con problemas, ¿verdad? Pero no sé si terminaron. Nosotros. No, la 2, perdón, la 2. Sí, la 2, teacher, pero habíamos escrito en el chat. No. O sea, ahí habíamos escrito las ideas. Cuando nos sacó, no le habíamos tomado captura. Okay. Bueno, eso fue. Pero ahí estaba todo. No era un diálogo, sino como idea del día cívico, el día lunes. I see, okay. Well, guys, bien. It was good, actually, everybody. Good job. Okay, lo felicito. Para el día de mañana, chicos, no van a llevar tareas. Okay, hoy están libres. Les voy a dejar tareas hasta el día de mañana. Okay. So, if everybody is good with the topic, se comprendieron los lugares, actividades y demás, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto, yes, chicos. Entonces, yes. It has been a pleasure to be with you guys. Me disculpo por la cámara, pero sorry, okay? But have a nice evening. Take care and see you tomorrow. Okay, cuídense. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Night, teacher.